Una de las dudas que la gente pudiera tener es por qué hay varias nuevas mayorías. En la sede está el pacto nueva mayoría. Estoy hablando de los pactos parlamentarios y core. Después, en el G, una nueva mayoría por Chile. Y en la K, una nueva mayoría para Chile. Exactamente. Lo que ocurre es que estamos ante cuatro eventos electorales que se hacen en un solo acto electoral. Exactamente. Entonces, la nueva mayoría de parlamentaria es la que va, en definitiva, a acoger a todos los candidatos y candidatas a senadores, senadoras, diputados y diputadas. Y los otros dos pactos se refieren exclusivamente a las candidaturas a consejeros y consejeras regionales. Por eso se ha producido esta situación que puede generar alguna confusión. Y quería preguntarle también respecto del padrón electoral, que es otra de las grandes dudas que la gente pudiera tener y que en algún momento lo habíamos hablado y usted lo dejó en claro aquí y dijo, no depende de nosotros, nosotros recibimos y ustedes reciben del registro civil. Pero cuando fue la última elección hubo algunos errores de personas que no tenían que estar, pero había unos errores que eran bien connotados porque eran de personas que o tenían 140 años, obviamente habían fallecido, o eran personas notables ciudadanos chilenos, también fallecidos. ¿Eso se puede, a pesar de que no tienen la facultad de corregirlo, se puede depurar? Bueno, ha habido una depuración con las pocas facultades que tiene el registro civil. Se ha trabajado fundamentalmente para depurar del orden de 4.000 personas, dentro de ellas el expresidente Salvador Allende y otras personas que son, claro, que son también conocidas. Uh-huh. Pero ha sido un proceso lento, no obtuvimos la posibilidad de una ley que nos permita de manera general hacer la depuración. Está en comisión mixta, esperamos hacerlo después de las elecciones. Ahora, no solamente el registro civil el que nos entrega información, viene también información judicial de aquellas personas que son procesadas, por ejemplo, por delitos que merecen pena aflictiva, 3 años y un día, personas condenadas. Son personas que vienen también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay un sinnúmero de organismos que nos entregan información. Nosotros lo hemos tomado y 110 días antes, a fines ya hace 30, 40 días atrás, generamos el padrón provisorio. Ese padrón provisorio fue auditado por dos empresas auditoras que por segunda vez en la historia de las elecciones han podido conocer el padrón, detectar algunos problemas, errores, sugerir al Consejo algunos cambios. Entonces, el padrón que ayer se publicó es el padrón auditado, el padrón ya con los aportes de las empresas auditoras.